Welcome to the performance of A Farm for Mimi. I am Priscilla Hale, the Executive Director of ALGO, a queer people of color organization based in Austin, Texas. Our work consists of social justice, cultural arts, and health and wellness programming. ALGO is thrilled to be working again with Virginia Grice on this moving work about the importance of South Central farming, community, and the ways in which art is so necessary and powerful. We congratulate Vicky on the creation of this outstanding work, as well as all the folks who have made it possible. Thank you to Innovations in Socially Distanced Performance at Princeton's Lewis Center for the Arts, the City of Austin Economic Development and Cultural Arts Division, the Alice Kleberg Foundation, Katamiya Theater, and A Total Dar Productions. Thank you for joining us and enjoy the show. Buenas tardes. Soy David Lozano, director artístico ejecutivo de Teatro Katamiya, un teatro Latinx en Dallas, Texas. Es un honor para mí presentar A Farm for Meme, escrito por Virginia Grice y dirigida por Elena Araoz. También es un honor colaborar con ALGO, organización queer POC que cubre todo Texas. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores, la Fundación de Andrew W. Mellon y HowlRound Theater Commons, por apoyar la nueva residencia que la escritora Virginia Grice tendrá con Katamiya por los próximos 3 años. Estamos muy emocionados de presentar este primer proyecto de Virginia con Katamiya, A Farm for Meme. Y quiero agradecer también a Todo Dar Productions, Innovations in Socially Distanced Performance at Princeton's Lewis Center for the Arts por su colaboración y apoyo. Y reconocer a la comunidad del South Central Farm en Los Ángeles, quienes en 1992 se unieron para crear un campo de siembra urbano, precisamente después de una rebelión contra la policía como la que se vive en estos momentos. A Farm for Meme habla sobre la posibilidad de imaginar un nuevo mundo en el momento contemporáneo. Felicidades, Virginia. Tu visión se hace tangible con este primer proyecto. Gracias por colaborar con nosotros y a todos ustedes. Bienvenidos a un Farm for Meme. Enjoy the show. Disfruten la obra. Is that a tree? Mm-hmm. Remember, that's the walnut tree from the story? Oh, yeah. What color do you want to do that? Do we have to draw walnuts? You could. You want? What's walnuts look like? They're kind of like brown, like nuts. Are they like brown? Mm-hmm. Are they like little then you can do the leaves like a different like color. Like these? Mm-hmm. Then you could always do the leaves like the other part of the tree, like green or... I live in Los Angeles. Vivo en Los Ángeles. Dicen que el punto más alto en la ciudad está en City Terrace, cerca de la Plaza Coyoacán. Busco ese lugar cuando estoy perdida. Vivo cerca del Tepeyac,
donde hacen burritos the size of your head, como los aguacates que crecen las viejitas en el barrio. Vivo en una casa grande, azul, con una, detrás de una cerca de bambú, con un asiento de trasero de un camión convertido en silla enfrente de la casa, gallinas vagando y un jardín de cactus con una mujer hermosa que se llama Vanessa. We call her V. DJ, gira discos y poesía, creando a tres niños, cuatro, tres y uno, con oraciones y mucho amor. Entre trabajos, ella se queda en casa y les enseña cómo leer. Al niño mayor le decimos Little Man, y al niño menor le llamamos Baby. Baby se come todo. Si no tienes cuidado, él se robará la comida de tu plato. Y a los otros dos niños no les gusta comer en la misma mesa con él. Lo culpan por todo, pero no le parece molestar a Baby para nada. B y sus tres niños antes vivían en el South Central Farm, en un campamento, tratando de salvarla de la policía y de las excavadoras de tierra. Emmanuel, le llamamos Meme, una vez me dijo que un día él iba a construir una granja y que todos podían vivir en su tierra con sus carpas. Meme me dijo que no le gustan las excavadoras de tierra. Y aunque solamente tiene 3 años, me explicó con voz de anciano que cuando sacas algo de la tierra, vuelve a crecer. No te preocupes, vamos a plantar más cosas, me dijo. Love, Hailstorm, y Foxy
son la familia extendida que Vanessa ha creado. Una comunidad de raperos, músicos, poetas y DJs. Se turnan cuidando a los niños y una a la otra. Siempre hay una fiesta afuera. Cumbias, rancheras, banda, Johnny Cash. Yo me despierto al sonido del kikiriki de los gallos por la mañana. Todo suena un poco loco, ¿no? Pero cuando se me hace demasiado, simplemente subo las escaleras a mi habitación con nubes blancas pintado en mi techo, azul. Como en este momento, Hailstorm está en el cuarto de lavado terminando su tatuaje. El homeboy de su papá, Lupe, tiene una máquina de tatuaje casera. Hizo el motor de la máquina con un Walkman, unido con bandas de elástico para evitar que salte la aguja. Estoy sorprendida por los detalles de las tres plumas en su cuello. Le pego a una vena y... Hailstorm está haciéndose sus plumas antes de moverse a Seattle, donde tocará hip hop para los ancianos indígenas. Tambores suenan en la radio. Salvia queman una concha. Tinta negra en su cuello. Vela blanca quemando. La pluma de un pájaro. Las maracas de Yemayá. Cocina, el mismo color que de mi abuela, verde, es donde nos reunimos. Dos hombres venden tacos al pastor $2 por $2 en la esquina de Evergreen. Los hacen directamente en un sartén, en un barril en las calles. ¿Puedes conseguir un cartón de leche de avena en la Friendly Market en Blades? Donde los cholos se pasan el rato en la esquina esperando que pasen las chicas. Entonces nosotros mandamos a Foxy que recoja nuestra comida. Nadie se mete con Foxy. En ocasiones especiales nos deleitamos con comida tailandesa en la calle César Chávez o con nieve Rocky Road de la Superior. Los lunes por la noche, la Librería Nacionalista Negra en la esquina ofrece clases en cómo aprender chino. Es donde los hombres adultos
hablan sobre cosas adultas, cómo las cosas eran antes y cómo ya las cosas no son igual. Yo paso por allí, recojo pedacitos de sus palabras. Deja que las historias caigan al suelo. Úsalas para fertilizar la tierra. Planta tomates en los baches. Crece árboles en la banqueta. Deja que sus raíces quiebren el concreto. Las gallinas del patio de atrás les gustan poner sus huevos debajo del árbol de limón. Vi siempre se despierta temprano, después, antes de todos los demás. Le gusta sentarse afuera, sentir el sol en su piel, dar gracias por el día. Recoge flores del jardín. Ella recuerda la granja. Cielo azul, día claro, un nogal, una mujer en el nogal, convertida en mariposa, una sola mariposa volando hacia el sol, flores que cambian de luz en colores azul, amarillo, verde. La mariposa finalmente ha encontrado su hogar en las copas de los árboles. No dejen que arrasen los árboles. El día se disuelve en la oscuridad, interrumpida por ráfagos de luz. La noche, las estrellas, los carros, las calles, la luna. Cierro mis ojos y sueño. Gracias por el sol, por la lluvia, por hoy. Cuida de nuestras montañas, nuestros ríos, la mariposa en el nogal. Cuida de ella. La mariposa es una mensajera.
La mariposa es una guerrillera. La mariposa atraviesa continentes buscando un hogar. Ella no ha comido en 17 días. Tiene hambre, pero es fuerte. Tiene hambre, pero está en casa. El hogar es una granja en sur centro Los Ángeles. Meme, prométeme que siempre recordarás la granja. Mezcla el metate, mezcla los granos en un metate. Camina un círculo de protección alrededor de la casa con maíz azul oaxaqueño. Desecha barriles y barriles de vidrio quebrado para que podamos crecer amaranto verde, hierbabuena, chayote. Come la fruta, convierte la raíz en té, alache y chipilín, flores moradas, legumbres ricas. No aprendimos esto en la escuela, cómo convertir la hoja de guayaba en medicina, qué día plantar la hierba mora, cómo mezclar la calabaza malabar con miel, hacer palenquetas, saber ¿dónde se mete y sale el sol? ¿Dónde están las montañas? ¿En qué dirección está el mar? Kempasúchil, anaranjado y amarillo. Las caléndulas dan la bienvenida a nuestros antepasados. Nuestros antepasados nos enseñaron cómo usar nuestras manos para poder tener algo para llamar nuestros. 14 acres de tierra cultivada en medio de sur centro Los Ángeles después de la rebelión. La primera cosa que creció fue el cactus. Uno de los 7 guerrilleros, el nopal es fuerte e independiente. Después, las otras plantas crecieron también. En enero, aguacate, plátano y repollo creció. En febrero fue hongos, calabaza y mangos. En marzo, alcachofa y toronja. Y en abril, rábano, piña y espinacas. Nosotros plantamos. Los que siempre han vivido allí y los que acababan de llegar, rezamos por la granja y creció. En la esquina de 41 y Alameda, creamos algo que podíamos llamar nuestro. Aprendimos cómo trabajar con la tierra y entre nosotros. Luego llegaron sus excavadoras. Sol caliente, asfalto negro. Las excavadoras atravesaron la cerca de la granja. Despegaron las plantas, files y files de repollo, zanahorias, remolacha,
árboles de guayaba, aguacate, tamarindo, vides con enormes calabazas, chayote, un árbol de níspero, maíz, hasta que la granja solo era un lote vacío, excepto el árbol de nogal. Es ilegal matar a los nogales en Los Ángeles. Meme sabe la palabra para excavadora, policía, la palabra para helicópteros. Pero Meme recuerda la granja. Él sabe qué quiere decir kempasuchi. Sabe la palabra para sweet potato y pumpkin en español, camote y calabaza. Él sabe la diferencia de romero y menta. En los ojos de Meme veo la mariposa. Veo el nogal. En los ojos de Meme veo luz. En los ojos de Meme veo amor. Cuando sacas algo de la tierra, vuelve a crecer. No te preocupes. Vamos a plantar más cosas. Meme está aprendiendo capoeira en los jardines comunitarios de East LA. Él está tratando de decidir si quiere ser ninja o guerrillero, cambiando su paliacate de cabeza a cara. Yo le digo que puede ser las dos cosas, pero él insiste que eso es imposible y se quita su paliacate y decide que él va a coser todos sus paliacates para hacer un papalote estirado sobre palos de bambú. Meme sabe cómo hacer papalotes que vuelan en el cielo. Un día, él también se elevará sobre las copas de los árboles. Un día, él se convertirá en mariposa. Después que vinieron las excavadoras y destruyeron el jardín, el nopal sigue creciendo. La caña y los plátanos todavía crecen.